nuestra ciudad con una remera como para venir a Rosario. ¿Cómo te recibió nuestro público? Bien, muy lindo. Estaba nerviosa porque acá viste que Rosario es como, sí, son exigentes, es verdad. ¿De qué hablamos cuando decimos la vuelta al barrio? Y la vuelta al barrio hablamos de todas las cosas de antes, las de ahora, las que pasaron, las que ya no están, las que nos divierten de ahora, las que nos divertían de antes. Es como un recorrido por algunas cosas que ya... están en nuestro inconsciente colectivo, por decirlo de alguna manera. Pero ¿cómo se lo digo? No, ya sé. ¡Osmar! ¿Qué? ¡Osmar! ¿Qué? ¿Vas a ser papá? No, me quedo. ¿En serio, gorda? ¿Estás embarazada? No, mentira, es un chiste para el Día de los Inocentes. ¿Qué? ¿No estás embarazada? Sí, pero no es tuyo. La veo en la tele y me encanta. ¿Qué es lo que más te gusta de ella? Y sí, cómo es tan así, tan natural, viste, como... Me encanta. Lo pude traer. Ella era la que me trajo, así que, pero me gustó. Me gusta, me resulta simpático el número que hacen, más la previa a veces que el propio programa, ¿no? Lo miramos, ¿viste? Me gusta su forma, su humor que tiene, es un tipo de humor muy lindo. Me encanta cómo baila con el bicho, me divierten muchísimo los dos. Ojalá que ganen. Sin el bicho Gómez, ¿no lo extrañas? Porque ya son como una pareja. Sí, sí, sí. No, el bicho está con el circo porque está en las vacaciones de invierno. A nosotros nos ayudó mucho el tema de lo bailando como artistas porque nos ayudó a que la gente vaya al teatro, nos venga a ver. Eso está bueno. La verdad que es un certamen complicado porque estamos viejos nosotros ya. Pero bien, bien, contentos porque nos cambió un montón de cosas y nos acercó mucho a la gente también y fue como un espaldarazo muy grande y yo le decía al Chato el otro día que le agradecía porque la verdad que para los que hacemos teatro hace tanto tiempo, ese público, ese momento es para nosotros un montón. ¡Te la tira, eh! Cómo entretiene, me gusta cómo ella y queríamos venir con mi amiga a verlo. Es buenísima, la verdad que nos encanta, ¿no? Se divierte un rato por lo menos. ¿Le gustaría que gane el bailando? Por supuesto, es una genia, total, total. Me encanta, la mejor. Son los mejores los dos con el bicho Gómez, me encanta. Ya viene bailando, es tremendo. Ah, no, ya viene bailando, es tremendo, claro. Es que ya viene bailando, es un adagio de entrada. Ah, bueno. Además participaste en Socios por Accidente. ¿Qué más te falta hacer? Lo de Socios por Accidente fue muy loco porque no pude verla todavía. Y la gente me dice, che, la escena del final, yo la vi. Buenísima, le decís vos. ¿Viste? Digo yo, soy como medio, pues muy para toda la familia. Contenta, la verdad que contenta por todo laburo y salud. ¡Sangre! ¡No, corre! Mi favorito de maicena. Sí, Pochito. Vos no me vas a alejar ni de Sabrina ni de Rochi. ¡Dejá de llamarle Rochi! Ya no lo fabrican como antes. Es una genia, corre bien y dice todo lo de la vida real. Es divina, un humor bárbaro. Se nota que tiene carisma, es dulce. La verdad que es una genia, es completísima, es una genia. Es tan directa, tan desenvuelta. Sí. ¿Te puedo sacar 100 pesos de la billetera? Pues no hay nada para comer. Pido delivery en la farola. Sí. Dale. Al tercer reclamo ya pinché las pelotas, porque él me viene el planteo de las grasas saturadas casi como yo, pero me viene con el peor de los planteos que meterse con la familia. ¿Qué pasa, Osmar? ¡Gorda! Vamos a aclarar algo. Aclaremos algo ya. ¿De dónde salió este perro? No te falta hacer nada. El nene me lleva todo el día, que ahora empezó fútbol, que quiere ser Messi, y aparte no quiere comer la comida, entonces le digo, mirá que es lo que come Messi. Entonces cuando dice, no, si lo come Messi... Lo convence. No terminó de escribir bien, mamá, escribe Messi. Me preocupa mucho. Buenas noches.